Saludos, buenas tardes señores, soy Ceja Peña desde el estado de Wisconsin para el Bastión Internacional. Saludos Juan Alberto, saludos a los muchachos y a todos aquellos que nos miran a través de la televisión y a través de la internet. Estamos desde Santiago de los Caballeros, Teleunión, canal 16 para el mundo. Juan Alberto, muchas noticias interesantísimas en el día de hoy. Comenzamos con esta que es muy importante para la República Dominicana. El doctor Félix Cruz Jiminian advirtió a los médicos que ya dejen de hacer paro. O sea, literalmente le dijo que con la salud no se juega y también advirtió que una gran, una gran parte de la población dominicana no tiene recursos para pagar un servicio médico privado. Yo creo que esto es algo que deben poner mucha atención el Colegio de Médicos Domin Dominicanos y no hacer tantos paros. O sea, si tienen alguna, alguna inquietud, algún descontento, busquen la mejor vía, la vía de la comunicación para que se puedan solucionar estos tipos de problemas y así el pueblo no sufra. Porque, lamentablemente la salud la salud es algo muy importante y vital para una población eso dijo el, el galeno Cruz Jiménez que es el doctor del pueblo siempre pensando en la clase más necesitada así que felicitaciones siempre al doctor Cruz Jiménez por esas iniciativas por otra parte, Juan Alberto, ahí mismo, en ese mismo ámbito de salud, este, satisfactoriamente, la esposa de Sergio Carlos, Gabriela Arriaza, se recupera luego de haber sido intervenida quirúrgicamente para la extirpación de uno de dos tumores que le encontraron en el cerebro. Gabriela, que había tenido dos diagnósticos erróneos, uno en República Dominicana y otro en Atlanta, donde reside. Ella no se sintió contenta luego de los, uh, de los exámenes realizados y se fue a Oregón donde vive su familia. Ya le hicieron una resonancia magnética y lamentablemente le encontraron dos tumores cerebrales que de ellos ya le sacaron uno y según informa su esposo Sergio Carlos se está recuperando de manera satisfactoria, de manera muy agradable. Esperemos que Dios siga obrando en la salud de Gabriela Arriaza que es la esposa de uno de los más eh, excelentes comunicadores de la República Dominicana, Sergio Carlos. Desde acá, desde el Bastión Internacional, nuestro, mm, nuestras mejores vibras positivas para que Dios siga obrando en la salud de Gabriela. Eh, por otra parte, Juan Alberto, nos vamos a Hollywood. El actor, el veteranísimo actor Arnold Schwarzenegger lanzó un mensaje contundente a aquellas personas que... Solo viven posteando en sus redes sociales cuando llega el día de los veteranos. Dicen gracias por tu servicio, eh, felicidades a los veteranos, etcétera, etcétera. Y aquellos que también solo sacan una bandera en, en el frente de su casa con motivo de agradecimiento al servicio de los veteranos. Él dijo que eso no está mal, pero estaría mucho mejor si vamos a donde vive un veterano. O si vamos y le llevamos comida, si le llevamos algún servicio que ellos necesiten, y vamos simplemente a hablar con ellos, a ver cómo están, etcétera, etcétera. Yo creo que es una buena eh, forma de decir las cosas, como lo dijo el señor Arnold Schwarzenegger, que a los veteranos hay que ponerles atención, no solamente con un post en redes sociales, porque muchos de ellos ni siquiera usan redes sociales. Excelente mensaje del de veteranísimo actor. Terminator, o sea, Arnold Schwarzenegger. Con esta paso en los estudios, Juan Alberto, contigo. Seguimos con más. Esto es el Bastión Internacional. Yo soy Ceja Peña desde Wisconsin. Abrazos y sigan con el Bastión.